compañeros. Y son tres puntos importantes por el accionar, fundamentalmente. El accionar de un UTC que no tiene por qué sentirse condicionado por el tema de la altura. Al contrario, salió a proponer, encontró en Solís la respuesta individual para habilitar a un Rosell que lo venía pidiendo. Denme una pelota en posición de ventaja, yo me encargo del resto. El gesto técnico es correcto, Solís pasa, nadie que interfiera, y aparece el goleador. El goleador que le da la tranquilidad de ese momento y que le permitía a UTC ir capitalizando tres puntos que comprometían a los que están delante de ellos con 26, 24, pero que le daba la tranquilidad de poder manejar el resultado. Después, la aparición de Bailón con dos oportunidades claras que no supieron aprovechar, pero que terminó comprometiendo merced a ese 2-1 que algo de nervios llevó en el equipo visitante, Ramón. Yo creo que trabajó bien su partido UTC. No tuvo problemas, lo llevó bien y se le complicó un poquito al final nomás, ¿no? Al final se le complicó los últimos minutos, se dio cuenta Ayacucho que iba perdiendo y comenzó a hacer los cambios necesarios, comenzó a meter pelotazos, pero no le alcanzó el tiempo. Ahora, Ayacucho no encontró la claridad, mete Oliveira, y a partir de ahí el juego aéreo se hizo constante, ¿no? Sí, buscándole la cabeza. Por ahí viene el descuento, precisamente, una pelota pasada, Oliveira que gana, nadie que acompaña por la zona central del área chica Arismendi, sí, y se produce el 2-1. Un 2-1 que decía, arrastra por ahí un poquito el nerviosismo para los últimos minutos. Pero es UTC con Bailón quien tiene las dos oportunidades más claras de aumentar en el marcador. Bien, ese es entonces el resumen del partido. Se le presentaría a Bailón.